Hello, Ana, how are you? Papito. Ana, ¿qué? Papito, mami. Well, Papito. la primera Ana que me conteste va a ser. Elizabeth. Bye. Hi, Elizabeth, how are you? Chico. Bye. Chico. Oh, Sí. excelente. And Hey. Lucia, Lucia, how are you? Hi, teacher. Hi, hello. And Papito, quiero Monica, how are pintar you? uno y yo. Hi. Ah, Bye, you look very relaxed. bye. Se ve bien Ayer. relajada. Acaba de salir de la piscina, ¿verdad? No, hace Ah. mucho calor. Oh, ok, por eso, bien. Yeah. No, Okay, very good. William, ¿cómo está? Hello, teacher. Hello, good evening. I'm Excellent. And Carlos, how are you? Hello, teacher. Online. Good evening, good evening. No, good night, no, ya se va. No, good evening. Good evening. Yeah, good night es para decir adiós, no me asuste. Okay, me está diciendo, okay, teacher, ya me voy. Bye. Okay, there you go. Hello, Carmen, how are you? Oh, good evening, Carmen. How are you? So, what happened? Hola. Hello. Diga, yeah, hello. Hello, digan. Hello. Yeah, good evening. Bye. Goodbye. Yeah, there we go. Yeah, goodbye. Okay, there we go. Buenas noches a todos. Good evening, everyone. Let's go ahead and start with the class. And before we start the class with today's lecture, we are going to do a review, okay? And the review is going to be about what we learned yesterday. Can somebody tell me what we learned yesterday? ¿Alguien me puede decir qué aprendimos ayer? Oraciones afirmativas, interrogativas y negativas. Okay, very good. Affirmative, interrogative, and question, ¿verdad? Esas son las que aprendimos ayer. ¿Y para qué lo aprendimos? Para poder nosotros comunicarnos y expresarnos, ya sea algo que no nos guste, algo que no queremos. Por ejemplo, si yo le pregunto a Carmen, do you like pizza? Yes, I do. Yes, Ella me va a poder decir yes, I do. ¿A dónde vamos, teacher? ¿Verdad? Yes, I do. O si no, do I say teacher? No. I don't. Yes, no. Yes, me puede decir no. I don't. Yes, no, I don't. Yes. Entonces ella me va a poder decir eso ya, porque ya lo aprendimos en eso. Y también podemos hacer preguntas, ¿verdad? Ya podemos decir preguntas a terceras personas y a primeras, segundas y terceras personas plurales. Ya sacamos eso, también aprendimos a posesivos, ¿se acuerdan de los posesivos? Los posesivos, adjectives, posesivo adjective, and posesivo pronoun. Ok, tenemos posesivo adjectives y posesivo pronouns, ¿sí? ¿Para qué usamos los possessive adjectives, dijimos? ¿Alguien me puede decir para qué usamos los possessive adjectives? Solo uno, no levante toda la mano. Solo uno. Cuando indicamos que algo le pertenece al sujeto. Algo me pertenece, sí. Cuando nosotros queremos indicar que algo me pertenece. Yes.
Por supuesto, y eso quiero indicar yo, que algo me pertenece. Entonces, ocupo un possessive adjective. ¿Cuáles son los possessive adjectives? My. My, sí, ajá. Yours. Your, yes, your. It. His, ajá. Her. Her. Her, yes, ajá. Our. Mm-hmm. There. Your. And your. There. And there. Yes. Dijimos que nos vamos a acostumbrar a poner siempre your para que sepamos que sure. Es de ustedes, ¿verdad? De ustedes. ¿Ya? Esos son los possessive adjectives. Y nos, con esto podemos decir que. ¿Qué es lo que podemos decir? Que algo me pertenece. Por ejemplo, mine. Podemos decir, Ana Lucía, ¿tiene carro? No. No, entonces, porque si tenía, nos vamos ahorita para la playa. No. My house, yes. Okay. My house, there we go. Yes, my house. Sí, pero tengo casa, teacher. Yes. My house. Podemos decir my house para indicar que la casa le pertenece a usted, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Mónica. Mónica, le podemos decir que su blusa, Mónica, es blanca. ¿Cómo le podríamos decir? Your blouse is white. White. Yes. Your blouse is white. Yes. Si no podemos los possessive adjectives, entonces no podemos decir eso. También podemos decir, a William, le podemos decir que su camisa es azul. Yes. ¿Cómo diríamos eso entonces? T-shirt is blue. Dígamelo otra vez, perdón. His t-shirt, yes, is blue. His t-shirt is blue. Shirt, así. T-shirt, yes. Así. Como que digamos así. Porque de otra forma, si lo decimos de otra forma, nos va a salir así. Shirt, yes. Y no queremos decir shirt, queremos decir t-shirt. ¿Por qué la escribo con E? Porque ese es el sonido que tiene que sacar, ¿ya? Pero se escribe así y se dice t-shirt. Y es, digamos, t-shirt. T-shirt. Como cuando dice alguien. Ana Elizabeth, por favor, practique, porque solo de oír. No. T-shirt. T-shirt. Así. Very good. Yes. T-shirt. Very good. Blue. Excelente. Ahora vamos T-shirt a poner... is blue. Yes. Ahora vamos a decir de... Vamos a ver. Ana Elizabeth. Vamos a decir ¿sí? que su niño es... ¿cuál es el nombre de su hijo, Ana Elizabeth? Josué. Yeah. Vamos a decir que el nombre del niño es... De su niño de ella es Josué. Entonces, ¿cómo diríamos? Her son's name is Josué. Yes. Ajá. Her son's name is Josué. Entonces, podemos decir que his son's name is Josué. Yeah. Y tenemos, ok,
¿Alguien tiene algún gatito o un perrito? ¿No? ¿Nadie? ¿No creen en mascotas? Yo tengo una. Sí, yo también. Okay. ¿Qué tiene? Una perrita, ¿eh? Una perrita. ¿Y qué color es el gato, qué color es el cabello de la perrita? Blanca. Blanca. Entonces, le vamos a decir que su pelo es blanco, ¿sí? ¿Cómo diríamos eso? ¿Cómo se llama la perrita? Su cabello de la perrita, su pelo de la perrita es blanco. It's hair. Sería it's hair. It's hair. Yo tengo una duda. Dígame. White. Y en este caso, podríamos usar el nombre de la perrita. White. Podríamos usar el nombre de la perrita, okay. Pero como propósitos de aprendizaje, quiero que aprendan a usar el its, que quiere decir su de un animal, ¿ya? Es decir que después del its no puede ir el nombre, ¿o sí? No, porque el its está reemplazando al nombre de la perrita. Ok, gracias. Sí, buena pregunta, excelente. Okay. ¿Cómo se dice pelo, teacher? Hair. Hair. Acuérdense que es en inglés, tiene un sonido de la J en español. Por favor, si va a hablar por teléfono, póngale mute. Ya, gracias. Apague el micrófono si va a hablar por, si va a hacer otra cosa. Ok, entonces, her is white. Entonces, la H en inglés, el sonido de la H es una J en español. Por eso aquí se dice hair. Es como que tuviéramos una J aquí y diríamos hair. Hair. Yes, hair, yes. Por eso es que cuando estamos hablando de aquí, H-E-R, decimos hair. Yeah. Es hair. Mismo hair, yes. Hair y hair. Ahora vamos a ver de nuestro. Yes. Vamos a poner que nuestra clase es divertida. ¿Cómo diríamos? Our class is fun. Yes. Fun. Funny sería chistosa. Yeah. Por ejemplo, yo le digo, Kevin, you are funny. Yes, ¿qué le digo? Tú eres chistoso. Yes. Pero si yo le digo, Kevin, it's fun to talk to you. Entonces le estoy diciendo, es divertido hablar contigo. Sí. It's fun. Ok, y tenemos la otra que es el your que de ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una oración para decir ustedes. Su de ustedes. Si tenemos a una familia y queremos decir que su casa es bonita, ¿cómo le decimos? Your house is beautiful. Yes. Ahora, vamos a decir que tú de ellos. ¿Qué podemos decir tú de ellos? ¿Qué podemos decir de su de ellos? They in class. ¿Cómo? Perdón. Carlos, dígame una oración. Faltar los ellos
are is in the classroom. No. Vilma, dígame una oración usando el there. Their clothes are tall. Their uniform are tall. Their uniform is white or black. Their uniform, okay. Their uniform. Uh-huh. Is black. Excuse me. Okay. Their uniform is black. ¿Está bien esto, Carlos Elías? Sí, 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 ¿por qué? Y si no, no, ¿por qué? Their uniform is black. La S, a uniform. Okay, la S, okay. No, ya no. ¿Así está bien? Yo quiero ser pasado. Sí, hemos agregado una S. Creo que el is cambiaría por el are. Porque estamos en plural. Sí, pero este, aquí el uniform no necesitaba la S, sino que lo que teníamos que hacer es are. Porque el are. Sí, si quitamos esto, vea. Vea cómo queda la oración. There are. Yes. Y eso va, va a mano, plural con plural. Yes. Entonces, their uniform, uniform, porque solo tienen uno cada uno. The uniform are black, dijo. Black. Yes. Their uniform are black. Yes. Very good. Excelente. Teacher, ¿sí? Una consulta. ¿Sí? Estaba viendo cómo estábamos como formando la pregunta de la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no sé si sería they take class at 8 o'clock. ¿No se podría así? Their class. They take. O sería they. Class day. No, they no, 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 porque they no es un posesivo, es un pronombre que reemplaza al nombre. Entonces, they tendría que estar reemplazando a algunas personas. Ajá, ellos toman clases a las 8 en punto. Sí, ajá. Entonces, they take class at 8 o'clock. Sí, ajá. Se pudiera hacer así. There, sí, si usa there. Entonces, aquí. There. Aquí quedamos con aquí con el uniforme. Their uniform are black. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaba ahí? Si lo ponemos así, their uniform is black, ¿ya? Estamos bien. Pero si le ponemos aquí esta, ¿ya? Entonces tenemos que cambiar esta acá, ¿ya? Porque ahí ya tendrían que poner que sus uniformes, o sea, cada uno tiene más de uno, ¿verdad? Their uniforms are black, ¿sí? Que estemos hablando de un grupo, ¿ya? Lo diferente sería si estuviéramos hablando de una casa. Por ejemplo, there, por ejemplo, Irma Martínez. ¿Usted está casada, Irma? Are you married? No. No. ¿Quién está casado? Ileana, Vilma, ok. Entonces, Vilma y su esposo tienen una casa, ¿verdad? En ese caso, diríamos, their house, yes, their house is big, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una casa para los dos. Pero si cada uno tuviera casa, entonces aquí dirían, their houses are big, ¿ya? ¿Sí lo entienden eso? Si ya le pongo una S a houses, ya el verbo tiene que ir en plural, ¿sí? Their houses are big. Pero en este caso, Vilma tiene una casa y el esposo de Vilma tiene otra casa. Y their houses are big. Pero si yo le pongo esta, their house is big, estoy hablando de una casa mancomunada, ¿sí? De los dos. Ya. ¿Me explico en eso? Para que no se vayan a confundir. ¿Ya?
¿Sí estamos bien ahí, Ileana? ¿Vanessa? Ok, very good. Entonces tenemos esto, estos se llaman possessive adjectives. Entonces, ¿qué son los possessive nouns? Los possessive nouns, entonces los possessive adjectives, los possessive nouns son otro, vea. Vea, el possessive noun son aquellos que va así. Mine, ¿sí? Yours, solo le va a agregar la S al final del possessive. Yours. His se queda igual, pero hers cambia con la S. El its se queda igual. El our le agrega la S. El yours le agrega la S. Y theirs le agrega la S. Estos se llaman possessive nouns. ¿Por qué se llaman possessive nouns? Porque reemplazan al nombre. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo my house, my es el possessive adjective. Ahora le vamos a poner un possessive noun a esa house. Y digo yo, this house is mine. ¿Sí? Entonces el mine es el possessive noun. ¿A quién está reemplazando el mine? Mío. A su nombre. A mío. This house is mine. Sí, María Epifania Castro. Yo voy a pasar por cárcel de mujeres y me va a ir la señal. Que le gusta pasar ahí por usted, ¿verdad? Hay mucho tráfico. Ok, excelente. Gracias. Gracias. Ok, entonces, this house is mine. Ahora vamos a ver. Vamos a usar el yours. Vilma, úseme el yours. En este caso diríamos que esta blusa blanca es tuya. This white shirt. Is yours. It's yours. Yes, very good. Excelente. Teacher, perdón, pero aquí no, ahí siempre se me pasa la, tengo la duda de. Dígame. Eso que dicen que a veces el calificativo va antes del nombre o no sé cómo es, no, ahí no es, creo que sí está bien, entonces white shirt o es shirt white. Acuérdense que no es esta, la pronunciamos como E, ¿verdad? Cuando decimos shirt, esta, shirt. Así, shirt. Shirt. No E, shirt. This shirt. White shirt is yours. Entonces, en esta lo que hacemos es, cuando dice calificativo, supongo que usted está hablando acerca del adjetivo. Eso, sí, correcto. Ok, entonces, en el caso, sí, vamos a regresar a eso y para explicarle eso, ¿ok? Permítame. Entonces, el adjetivo, un adjetivo, adjective, en inglés, es lo que is what modifies the noun. It's what modifies the noun. ¿Eh? Es lo que modifica el nombre. Entonces, tenemos, por ejemplo, Apple. Apple, ¿qué es? Es un noun, ¿verdad? Es un improper noun, ¿sí? Entonces, para decir yo manzana roja, ¿puedo decir así? Red apple. ¿Manzana roja, puedo decir así? No. Sí lo puedo decir, pero es incorrecto, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, ¿por qué? En español está bien, digo manzana roja, ¿verdad? Pero red en este caso es el adjetivo que está modificando a Apple. Y para modificarlo, tiene que estar antes de lo que está modificando. Uh-huh. Si no, ya no puede modificar. Uh-huh. Entonces, por eso es que el adjetivo va antes de lo que modifica. En este caso es red apple.
En el caso de que digamos a Carmen, Carmen, beautiful. ¿Sí? Beautiful, beautiful, beautiful está después de Carmen. Entonces no está modificando a Carmen, ya va a modificar lo que viene después. Y es ya aquí. Entonces, si yo estoy pensando que estoy diciendo Carmen bonita, no, lo que estoy diciendo es, ¿qué estoy diciendo ahí? Bonito carro. Bonito carro, ¿sí? Porque el beautiful es el adjetivo que está modificando a car, porque está antes de lo que está modificando. ¿Ya? Por eso es que el adjetivo siempre va antes de lo que modifica, before the name o noun. ¿Yes? Ahí sería Carmen has a beautiful car. Ok. Carmen has a beautiful car. Yes. Okay. Beautiful car, ¿sí? Entonces, beautiful está modificando car. ¿Ya? Yeah. Yeah. Por ejemplo, vamos a decir, ¿cuál es el nombre de su esposo? Mónica, no, Mónica no, perdón. El nombre de su esposo, ¿se me perdió? Ok, Vilma, ¿cuál es el nombre de su esposo? Douglas. Douglas, entonces vamos a decir Douglas, Douglas has a beautiful, beautiful wife. ¿Sí? Aquí podríamos decir así, ¿verdad? Porque beautiful está modificando a la wife. ¿Sí? Douglas has a beautiful wife. ¿Yes? Entonces, siempre va antes de lo que modifica. Acuérdense de eso. Buena pregunta. Entonces, teníamos que this house... House is yours. ¿Aclaré su duda, señorita? Yes, teacher, gracias. Okay, very good. This house is yours. Y ahora dijimos this white shirt. Yes. Is yours. Yeah, entonces esta sería mine, ¿verdad? Mine. Very good. This house is mine. Entonces, mine es mía. Y aquí es mi house. En este caso, this white shirt is yours. Esta camisa blanca es tuya. Y aquí dice tu camisa blanca. Tu blusa blanca. Yes. Very good. Excelente. Ahora vamos a ver, Carlos Enrique, ayúdeme con la, con his. This pen is black. This blue pen is this. Disculpe, ¿dónde está leyendo Carlos Enrique? Estoy creando una nueva oración, teacher, siempre con la misma. Sí, estamos practicando aquí, después vamos a hacer lo demás, sí. This house is his. No, Carlos, no estaba poniendo atención, ¿verdad? Pongamos atención para que cuando les toque participar no anden perdidos, ¿ok? Alguien que estaba viendo. Is blue. Ajá. This blue t-shirt. Yes, this blue. Ajá. Muy bien. T-shirt. Ajá. Is your. Sí, perdón, is his. His, very good, excelente. Yeah. Entonces es suya de él, ¿verdad? This blue t-shirt is his. Very good, excelente. Yomira García, ¿me puede hacer la otra, por favor? ¿No? O con colores, perdón. ¿Perdón?
Ok, le vamos a pedir a Carlos Elías si nos ayuda. Carlos Elías, ¿nos puede ayudar, por favor? This name is Josué. Ok, ¿alguien que estaba poniendo atención que me ayude? Ileane. Sí. Podría ser this real book is here. Sí, estamos en la her, ¿verdad? Yes. Ajá. This White House her is hers. Her son name. This name song. Her son name is Josué. Her son name is Josué. Eso sería usando el possessive adjective. Ahora vamos a usar el possessive noun. This name son. Ok, empezaríamos con el nombre, ¿verdad? The name of her son, yes, is Josué. Okay, the name of her son, yes, is Josué. Her son's name is Josué. ¿Tiene sentido ahí o no? No. No. No, teacher, no. No, no tiene sentido, no. ¿Verdad? No. Porque lo que para mí no. This porque andamos buscando Josué. Andamos buscando lo que quiere decir suyo. Uh-huh. This Josué son name. No sé si estaría bien así. ¿Cómo? Josué is name her son. Josué is name her son. Name is Josué. Josué is name her. Josué her son name is Josué. Josué is the name. Her son. Josué is the name of her son. Of her son. Her son. Ajá. No Josué sé si es el nombre de su hijo. Andamos buscando suyo. Teacher. Ajá. Es this Josué. This Josué. Mm-hmm. Name son is her. Por ahí vamos. It's her. Si Josué queremos que is her name son. This Josué name son is her. Josué okay. Is her name. This. Josué. Names. Name son is her. Sí, Josué. Entonces, estaríamos con Josué. No, this Josué. Ok, this Josué. Josué, name. Name. Your name. Son. Sons, que la, con la. Ok, possessive sons. Exacto. Is her. No. Son her. Se podría iniciar con the name. The name son. Josué son is
her. Podría comenzar con the name. Ok, vamos the a ver. Name. Dígame si esto les ha sentido. The name, name of Josué. Josué songs. Is the name of Josué. El nombre de Josué. No, no, ya. Estoy perdida. Is one. No. El nombre de Josué es uno de los hijos suyos. Sí, es one. Son. Of the, yes, the son of her. Okay, the name of Josué is one of the son of her, sons of her, yes. Entonces aquí ponemos el possessive que decía ella, porque uno de ustedes estuvo diciendo esta oración. The name of Josué is one of the sons of her. Ahí estaría bien. El nombre de Josué es uno de los hijos suyos de ella. Y el of es necesario, teacher. ¿Mm? El of, ¿sí? Es necesario. Sí, of her. Suyos. Teacher. ¿Sí? Teacher. ¿Y, uh-huh. el this no se pone entonces en esa oración? Podemos poner así. This name. Yeah, this name of Josué is one of the sons of her. Ahí sí. Pero a ese her, ¿qué le hace falta? La S. Correcto, sí, para que sea el possessive noun. Si no, va a ser un possessive adjective. ¿Sí? Sons of hers. Ahí sí estamos bien. Ok, vamos a ver el its. ¿Cómo sería? ¿Alguien que me ayude? Sería this. Entonces, ajá. This white hair is its, ¿verdad? Ajá. This. It's. Yes, white hair. Sí. Is its. Yes. Sí. Yes. Yeah. Mm-hmm. Ahora vamos a ver el hour. This how. Sí. Is beautiful here. Sería this beautiful house. House is your. No sería nuestra. Our. Or. Yes. Ours. Very good. Oh, pero oh. En ours dijimos que era class is funny, fun. Class is fun. Yes. Very good. Yes. Entonces sería this fun class is our. Is ours, yes. Ours. This fun class is ours, yes. ¿Y la otra qué haría? Yes. This beautiful house is your. Ana, usted es la que está contestando todo el tiempo, ¿verdad? No, my goodness. No, estoy impresionado. Sí, estoy impresionado. So this beautiful house is yours, ¿verdad? Yours. Sure.
Yours. Yes. Ok, y la última sería. These black uniforms are there. Very good, excelente. Yes, this. ¿Cuál sería? This black uniforms, porque le puso la M, uniforms are theirs. Yes. Ese es perfecto. Entonces, esa es la diferencia entre possessive adjectives y possessive nouns. Acuérdense, possessive nouns siempre van al final de la oración y el possessive adjectives van al principio, antes de lo que están indicando la posesión. Entonces, how sería el noun para indicar la posesión, que casa es mía, yo digo my house. Pero si yo digo esta casa es mía, entonces digo this house is mine. Mine, ¿ya? No se van a confundir entre esos dos. Mine y my son dos cosas diferentes. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Teacher, solo en la última cambió el R al antes del there. Sí, porque le puso él aquí S. Sí, le puso uniforms. A mí el que no me queda muy claro es el this white hair it's. Yeah. Este es pelo blanco es su. Del perrito, de la perrita. Suyo. Oh. Suyo de la perrita. Ok. Uh-huh. En este dijimos que no cambiaban entre adjetivo, adjectives y nouns. Los dos se escriben igual. Very good. Good question. Buena pregunta. Solo, perdón, para... Sí, Vilma. Retroalimentarme a mí. Sí, Vilma. No, para todos, Vilma. Acuérdense que esta es una clase cooperativa. Yes. Okay. Uh-huh. Pues como para confirmar ese dato, los possessive adjectives van al inicio y el... antes de lo que ellos están indicando la posesión. Ahí voy, espera. Uh-huh. Va antes de qué, perdón? El nombre o pronombre que están indicando una posesión. Por ejemplo, en este caso, vea, el nombre sería house. ¿Verdad? Entonces yo pongo my house para indicar que la casa es mía. Indica una posesión. Entonces va antes del nombre que indica la posesión. ¿Y el possessive nouns? El possessive noun va al final de la oración. Ese sí va al final de la oración, después de lo que indico que es mío. Entonces uno indica mí y el otro indica mío. El adjectives es el mío, ¿verdad? Sí, ajá, mí. Por ejemplo, se dice, mi nombre es Vilma. Entonces dice, my name is Vilma. Yes. Y si alguien dice, whose name is Vilma? ¿De quién es el nombre Vilma? Y usted dice, it is mine. Mine. Es mío. Entonces, usted dice, Mi esposo es Douglas, diga. My husband is Douglas. Douglas, ahora diga, ese hombre es mío. Diga. This man is mine. There we go. Very good. Ya vio. O ya puede defender lo suyo, ya en inglés. No hay tal que salga en español, en inglés. This man is mine. Yes, mine. Ya no va a decir, this man is my, ¿verdad? Mine. Yes, okay. Very good. ¿Se da cuenta? Okay. Ya aprendimos algo, Vilma. Entonces, okay. Hoy ya no se salva su esposo. You are mine. Yes. Eres mío. Yeah, okay. Thanks. ¿Alguna otra pregunta? No.
¿No? Ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer una oración con el possessive adjective y una oración con el possessive nouns. Me las va a hacer, vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De algo que usted tenga en su casa. ¿Sí, Ileani? Yo tengo una pregunta con el... Dígame. El de, this name of Josué is one of the sons of hers. Ajá. Ahí es porque estamos usando el this, por eso... O podría ser, digamos, Josué is her son's name. Yes, pero no her, porque te, her es su. O sea, her name es su nombre, ¿verdad? Y cuando decimos hers, es suyo. Si usted le pone her, va a decir su nombre. Si usted tiene que decir suyo, tiene que decir hers, suyo. O sea, Josué is her son's name. Ajá. Es, pero es hers. Josué, yes. Josué. Con Josué no tenemos nada que ver, sino que tengo que decir que es suyo de ella, suyo. Ok. Entonces, pongamos que usted tenga. Usted tenga una casa, ¿verdad? Vamos a hacerlo así, que usted tenga una casa. Entonces, yo le digo, ¿es esta casa suya? Y es, para decirle suya, yo diría, ¿is this house yours? Suya, ¿verdad? Sí. Ahora, le voy a, por ejemplo, si yo estoy hablando con Ana Lucía, yo le quiero decir que esa casa es suya, pero suya de ella, ¿sí? Yo le voy a decir a Ana Lucía, that house is, ¿cómo le diría? Hers. Yours. Yes, hers. That house is hers. Es suya, de ella, sí. Hers ya indica que es suya de ella. Y si decimos his, ya es suyo de él o suya de él. Ok, gracias. Okay. Teacher, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Perdón que no... El ejercicio es así como esta que hicimos ahorita para practicarlas. Hicimos mine, your, his, her, it's, our, your, their. Y cada una de ellas lo vamos a hacer con el possessive nouns. Yeah. Okay. Thanks, teacher. Okay, you're welcome. Your pants is black. Is black pants is your pants is white. Is your room? Is your pants table.
table is hot and quiet. This table is white. ¿Cómo estamos? ¿Almost? Ya terminé yo. ¿Ya terminó? Ok, vamos a ver. La primera sería this computer is mine. This computer is mine, mine or mine? Mine. Okay. Mine. Good. Mm-hmm.
This car is yours. Okay, this car is yours. Así, muy bien, excelente. This TV is his. Very good, yes. These flowers are her. Okay, this flowers are her. Pero le falta la L. No me lo ha dicho, estoy esperando. Yo escucho her. Ajá. No, flowers. Okay. Entonces sería this flower y me dice R, ¿verdad? Sí. Pero flower es una. Yo quiero decir las flores, pero no sé cómo. Sí, entonces así como estaba bien. This flowers. Ajá. These flowers. Okay. Estas flores. Are. Ajá. Hers. Very good. Oh, I always see, escuché la S. Hers. Suyas. Yes. No, es que no sé cómo se pronuncia, pero que quiero decir el ramo. Ese ramo es rabo. Ahí dice toil, no sé cómo se pronuncia. Toil. How do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? Tail. Tail. Ajá. Tail es cola. ¿Cómo? Ajá. Cola. ¿Cómo se pronuncia? Tail. Así. Tail. Ajá. Pero dígalo, tail. Tail. Very good. This tail is it. Es it. ¿Así? Con S. No me dijo la S. Es it. It's. Mm-hmm. Very good. Excelente. This interest. Bueno, yo lo voy a pronunciar como yo creo que se pronuncia. Sí, correcto. Sí, tiene this que ser. Interesting class is ours. This interesting class is ours. Ours, very good. Ahí se escuchó ours, very good. Mm-hmm. This big house is yours. This big house is your. ¿Eh? Y la última. ¿Así está bien como la escribí? No, yours. Entonces hay mala pronunciación ahí. House, muy bien, ajá. Is yours. Yours, very good, yours. Muy bien, ahora sí. This big house is yours. No. This fan game. This. The or the? That's. Okay, that, ajá. No, that's. That. T H E S E. This. This. Ajá. This es el plural. Fan. Ajá. This. Fan. No, fan sin S. Game.
Fun. Fun. F-U-N. Gay. Games. Game, where, huh? This y fun game? Is theirs. Is? Theirs. There. Is theirs. Theirs, okay. Uh-huh. Ahora, aquí, este es plural. This es plural, más de uno. Entonces, entonces aquí falta algo. Games. Sería. Games, yes, la S. Games. Very good. This fun games are. Aquí sería are. Yes. Are theirs. Porque son juegos, son de ellos. Mm-hmm. Very good. Excelente. Good job. My goodness. Excelente. Good job. Okay. Los demás nos vamos a hacer cuando regresemos del break. Pero antes, good job, excelente. Antes de ello, vamos a tomar lista, ya para irnos al, al break. Y no sé si ya pueden ver el, la, no, la lista. Esta es la primera semana que terminamos hoy, ¿verdad? Hoy tienen que tener, tenemos que terminar la primera semana. Otros han, han avanzado más, no he puesto lo demás porque ya el lunes lo van a ver, mo, ma, lo demás. Pero hoy quiero que vean esto y tenemos solamente hay una persona que no sé si más de una persona que no sé cuál es el problema, si es el problema de plataforma, pero solo ha adelantado 28% y necesitamos a lo menos el 80% para dejar la plataforma hoy. Tenemos también a Wilma de Los Ángeles Escobar. Tampoco ha adelantado nada en la plataforma y necesitamos el 80%. Si hay algún problema con la plataforma, por favor avísenme. Y Wilma René Pineda. Esos son los tres que están en como en rojo, ¿verdad? Necesitamos terminar la plataforma para poder ir a, al mismo ritmo de los demás. Y vamos a tomar la clase, la asistencia, estamos muy bien, estamos perfectos, excelente, buena asistencia. Ana Elizabeth Meléndez. Gracias. Thank you. Ana Lucía García Beltrán. Ana Lucía. Present. Thank you. Carlos Antonio Elías. Present. Thank you. Carlos Enrique Rivas Sánchez. Present. Thank you. Carmen Merari Ríos. Present. Thank you. Henry Omar Alberto Jovel. Present. Thank you. Iliana y Vanessa. Here. Thank you. Irma Noemí. Present. Thank you. Kevin Eduardo. Okay. Y María Epifani. Present. Thank you. Mario David Carranza. Present, teacher. Thank you, sir. Marta Marisol Castillo. Present. Thank you. Mónica María Pérez. Here. Thank you. Néstor Alexander. Present. Thank you. Reinaldo. Teacher, teacher. Yes. Present. Reinaldo Quintanilla. Present, teacher. Present, teacher. Reinaldo, ¿verdad? Chair. ¿Ah? Sí, present, teacher. Sí, Reinaldo. Teacher, present. Okay. Me dijeron dos present, pero no sé quién, quién me dijo present. Kevin Santos. Reinaldo. Kevin Santos se me. Oh, Kevin Santos. Okay. Bueno. Yo aquí estoy, teacher. Okay, no hay problema. Kevin Santos. Samuel Adonai. Present, teacher. Thank you. Teresa Noemí. Present. Thank you. Vilma de Los Ángeles. Here, teacher. Thank you. Vilma Yomira. No. Okay. Y William Giovanni. Present. Thank you. Y Wilmar René. No.
Ok, tenemos dos personas absentes ahora. Excelente. Ok, entonces, we're going to take a break. Vamos a tomar 10 minutos de break. Nos vemos a las 9:15. Ok, enjoy your break. Ok, see you in 10 minutes. ¿Sí? Disculpe que me conecté tarde, pero aquí estoy en el trabajo y aquí estoy conectado, aunque sea un ratito. Espero llegar hasta las 10. Ok. Deje ver. Ok, entonces, Wilma, ¿verdad? No, Samuel, teacher. Samuel. Samuel, Rivera. Ok. Sí. Permítame, Samuel. Samuel Adonai. Sí, teacher. Ok. Gracias.
Hello, Samuel. How are you? I make my homework. You made your homework. My homework. Very good. Excellent. Oh, my goodness. It's only unit 5. Okay, unit 5. Okay, very good. Teacher, no sé si me escucha, soy Wilmer. Lo que pasa es que es, sigo en la oficina y casi no se me, casi me cuesta agarrar señal con el teléfono. Wilmer, okay. Excelente. Okay. Gracias. Ajá, gracias a ti. Teacher. Uh-huh. Este, ¿cree que podría dar un ejemplo del posesivo noun? Sí. Que yo no lo alcancé a escuchar porque estaban las máquinas. Ok. Y del adjetivo. Ok, possessive noun. Ok. Vilma, ¿yo miran? ¿Me está diciendo? Thank you. Sí, presente. Ok, very good. Yo no, creo que no. Sí, sí. Gracias, gracias por hacerme saber. Thank you. Thank you. Y ahí disculpe si no. Ileani, ¿sigue teniendo mano levantada? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Se me ha quedado así. Gracias. ¿Le va a doler? ¿Te está teniendo así? Ok. Dicha la tarea era hasta las 5. ¿Perdón? Hasta la tarea 5 había que hacer ahora. Sí, del capítulo 1. Uh-huh. Ok, very good. Entonces, quiero ver. ¿Se me fue? Ah, Samuel. Yeah. Samuel dice que necesita un refuerzo en el possessive nouns, ¿verdad? O possessive adjectives. No. ¿Samuel? Del noun, teacher. Ok, los possessive nouns. Los possessive nouns son los que se les ponen. Possessive nouns son los que le agregamos la S, ¿verdad? Y en el caso de mine es, no le agregamos S, sino que se escribe de diferente forma. Mine, que este quiere decir mío, ¿sí? Mío. Sí. En yours, que quiere decir es suyo. Suyo. His, suyo de usted, ¿verdad? Suyo. His es suyo. De él, y hers es suyo también, de ella, y it's es suyo de esto, y ours es nuestro, es nuestro, ya, yeah. Ours. Nuestro. Y yours, que es el mismo de... Mira, haceme un favor, anda a cerrar, son las 9:30. Suyo de ustedes, ¿ya? Yeah. Y el theirs es suyo de ellos. ¿Ya? Yeah. Por ejemplo, aquí decimos... This car is mine. Entonces, aquí estaríamos diciendo, este carro es mío, ¿ya? Mío, ¿ya? This car is yours. En este caso, estaríamos diciendo que este carro es suyo, ¿ya? Suyo, ¿ya? This car is yours. And this car is his. Si se fija el patrón, siempre va al final. Yes. El possessive noun siempre va al final. Entonces, este carro es suyo de él. Suyo de él. Y si ponemos this car is hers, es este carro es suyo de ella. ¿Sí? Y este, this, por ejemplo, this bone es its, ¿ya? Este hueso es suyo del perro, ¿verdad? Del dog, ¿ya? Suyo del perro. Y en el caso de this car is ours,
sería, este carro es nuestro. ¿Sí? Nuestro, de nosotros. This car is car yours. Is este carro es suyo, de ustedes. ¿Sí? Y el último sería, this car is theirs. Este carro es suyo, de ellos. Uh-huh. Estos serían los possessive nouns. Sí. Uh-huh. Y teacher, y con los adjectives. Los possessive adjectives son, por ejemplo, my, que es igual a me. Me. Entonces, lo que digo, my name es Antonio. Yeah. My name is Antonio. Ahí estaría diciendo mi nombre es Antonio. Nombre es Antonio. ¿Sí? Y si yo quiero ponerle el possessive noun, sería Antonio. Antonio es. Is name. Antonio es. Yes. Antonio. Is, name. Antonio name. Es mine, ¿sí? Sí, el nombre Antonio es mío. ¿Sí? El nombre de Antonio es mío. Ajá, entonces aquí necesitamos ponerle el possessive porque es de pertenece a Antonio. Antonio's name is mine, ¿sí? El nombre de Antonio es mío, ¿sí? Teacher. Sí. Y aparte de lo del this, estaba también en plural, dijo, ¿verdad? Era sí, that's ajá. Por ejemplo, si yo le quiero poner, si tenemos más de un carro, these cars, ya le cambiamos el verbo a plural, are yours, ¿ya? Yeah? These. Agregamos la. Ajá. ¿El qué, babysitter? Cars are yours, ¿ya? Yeah? Ah, la estaba viendo. Creo que puedo comprarla. Sí. ¿Está poniendo atención o está comprando otra cosa? Ok, entonces, this car are yours. Ahí cambiamos, pero el possessive noun siempre sigue con la S. No tiene nada que ver con el plural o el singular. Okay. Entonces, Antonio's name is mine. Yeah. Y aquí diríamos, this car is his. Yeah. This car is his. This is his car. Este es su carro. Ese es el possessive adjective. Este es su carro. Y el otro dice, this car is his. Este carro es suyo. Suyo. ¿Sí? ¿Ve la diferencia? Sí. Ahora aquí, en el caso de ella, diría, this is her car. ¿Ya? Este es su carro. En el otro dice, este okay. carro es suyo, de ella. Suyo. ¿Sí? This is car. ¿Ya? Y en este caso sería, this is, ¿cómo? It's bone. Yeah. Este es su hueso. Su hueso. En este sería, este es el hueso de él, ¿verdad? Este hueso es suyo, de él. Este es su hueso, y este hueso es suyo, de él. Suyo, del perro. Del perro, sí. Ajá. Entonces, our sería, this car is our. Este carro es nuestro. Y este, this is our car. Este es nuestro carro. Y el otro, este carro es nuestro. This car is ours. Este carro es nuestro. Y este es nuestro carro. Uh-huh. Y con your. Uh-huh. Yes, es lo mismo el de arriba, nada más que este es plural. This
is your car. Mm-hmm. This is your car. This car is yours. Y el último que tenemos sería this is their, their car. Este es el carro de ellos. Y entonces el otro sería this car is their. Este carro es de ellos. Uh-huh. Su de ellos. Gracias, teacher. Ok. Sí. Y de esto fue lo que estaba pidiendo en las unas oraciones, ¿verdad? Sí, ajá. De esto ahí es lo que estaba pidiendo en las oraciones. Okay, very good. Thank you for your questions. Thank you, teacher. Okay. Vamos a ver. ¿Quiero un voluntario para que me dé las oraciones? ¿O lo nombro yo? Estoy viendo a Mónica. Para que okay me corrija. Estamos en la misma página. We are on the same page, Mónica. Thank you. Okay, okay. Bueno, there you go. Let's see. This pink towel is mine. Okay, this this towel. Big towel, yeah, towel is mine. Towel. Is mine. Towel. Yes. Towel. Uh-huh. Mine. Very good. This solo yo lo cambié de objetos. Okay. No lo hice, no me fijé. Bueno, this red color is your favorite. Ahí diría this red. This red color. Color is your favorite. Favorite. Sí. Favorite. Ahora, ¿este es possessive noun o possessive pronoun o possessive adjective? Le puse el yours con S, pero... Yours. Yours favorite. No, porque el possessive, acuérdense que el possessive adjective va antes de lo que está modificando. Y el possessive noun va al final de la oración. Entonces, este tendría que estar al final de la oración. Entonces, favorite. Entonces sería, this red color is yours. Ajá. Favorite. Ajá. This red color is your. Este favorite color. Favorite. Ajá. This color. Favorite red color is yours. Yes. Mm-hmm. This sandals is his. Okay. Ahora, vamos a ver. Tenemos así. Sandals is his. Ok. Ahora, sandals es solamente una o dos. Sandals. Ok. Entonces, sandals. Si es sandals, aquí tenemos que cambiar este y tenemos que cambiar el demostrativo. El demostrativo this pronoun. El this, cuando digo this, ya. Yeah, this is equal uno. To cinco. One. Yes. Y this is igual a yes, two or more. Yeah. Two or more. Yeah. Entonces tenemos que aquí este es singular. Y este es plural y este es singular. Tenemos que cambiar las cosas. Entonces, cambiamos este a plural. ¿Ves? Ya tenemos este plural y tenemos que cambiar el verbo plural. Are his. Yes. Very good. Are his. Very good. ¿Estamos bien? Excelente. Good job. These sandals are his. Yes. Okay. Is her tools. Her tools. Ah, perdón. Es this vintage tools is hers. This vintage. ¿Qué es vintage? Vintage. Como viejo.
Sería old. No es old. Ah, ok. These are old tools. Hers. Uh-huh. These old tools. Hers. Are hers. Are hers. Are uh-huh. hers. Si tenemos tools, are tools. ¿Eh? Plural. Uh-huh. Uh-huh. These old tools are hers. Sí, ajá. Y... vea, aquí, sí, Mónica, déjeme enseñarle otra palabra. Ah. Aquí esto, si usted le cambia la S, acuérdese, si usted le cambia esta S al principio, aquí ya tiene otra palabra, que es tool, es un banco. Pero no banco donde tenemos el dinero, ¿verdad? Sino donde nos sentamos. Un zancudo. Un zancudo, sí, un zancudo. Ese se llama stool. 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 Ah, okay. Tiene que decir la S. Stool. Stool. Yes, ajá. Solo para que aprendamos eso, que si le cambiamos la S al principio, ya es zancudo. Okay. Very good. This new TV is it. This new TV. TV. Is. Is it. It's. It's. Okay. It's. Very good. Oh my goodness. Le vamos a dar un nuevo TV al gato. Y el viejo me lo regalan a mí. Okay. The cell phone is ours. This cell phone. Había puesto otra cosa, pero. Bueno, celular. ¿Y por qué no ponemos lo que había puesto? It's ours. Es que le había puesto the flag. Flag es bandera, ¿no? The panther. Flag. Flag. Bandera. Flag. Oh, the flag. Uh-huh. F. Flag. Uh-huh. Ay, que no sé. The flag. Se había puesto. Is ours. Is ours. Yes. Entonces vamos a poner. Y el último. The blue and white. Blue and white. Stripe. The blue and white stripes flag is ours. La bandera con rayas blancas y azules es nuestra. Stripes son rayas. Por ejemplo, Ana Elizabeth tiene una blouse con red and white and gray stripes. Yeah. Son las rayas esas. ¿Sí? Esas se llaman stripes. Ah, ok. Y la última que había puesto como la primera oración, pero no sé cómo construirla en hacerla. Pero había puesto, their hobbies are boring. Ok. Their hobbies are boring. These hobbies are uh-huh. hobbies are bored. Es que es bored, ajá, pero no sé cómo bored. Dejarlo en ajá, así bored, así. ¿Sí? ¿Y a dónde está ahí el possessive noun? Ah, no sé, es que no sé, en esa me quedé que no sé cómo hacerlo. Entonces diríamos these bored hobbies are ours. Oh, theirs, ¿verdad? Theirs or yours, ahí solo le cambia el pronombre. Are theirs. Ah, mm-hmm. Okay. Gracias. Okay. Si se fija, estos pronombres, nouns, possessive nouns, siempre van después del verbo. Sí, Ana Elizabeth, dígame. Una pregunta. En la oración del
pronombre hers. These all tools are hers. Ajá, porque es are el verbo. Porque tools, pusimos la S en tools. Y aquí tenemos que cambiarle esta. This. Ajá. All tools are hers. Ahí, very good. Buena observación. Excelente. Good job. All right. Entonces tenemos eso. ¿Alguien más quiere participar? Uno más. Si no, nos vamos para a la lectura. Tenemos que la lectura, hacer la lectura también. Ok. Ok, very good. Entonces nos vamos a... Ayer estuvimos en el libro, ¿se acuerdan del libro? Y hicimos unas lecturas. Vamos a ver, just a second. ¿Sí lo pueden visualizar todos? Sí. Yes. Ok, very good. Entonces teníamos este diálogo, ¿se acuerdan? Dos personas, Ana y Carlos. Ana Trujillo y Carlos López se presentaron y preguntaron acerca de quién era un manager, ¿sí? Luego venimos y no tuvimos tiempo para leer estas preguntas. Dice, read the conversation again to answer this question. Es Mrs., ¿se acuerdan qué quería decir Mrs.? Henry, ¿qué quería decir Mrs.? Señora. ¿No? ¿Alguien más? Señorita. ¿No? ¿Tampoco? Hacía referencia a alguien casado. ¿Sí? Ajá. Pero lo usamos sin el nombre, ¿o no? Solo con el apellido. ¿Pero qué quiere decir Mrs.? Por ejemplo, yo le digo Mrs. Castro. ¿Qué le estoy diciendo yo? ¿O le digo Mrs. Martínez? Por el apellido. Si le digo Mrs. Martínez. Señora D. Exacto. Ella me va a decir, teacher, I am not married. ¿Sí? Si yo le digo, oh, Mrs. Martínez, teacher, I am not married. Maestro, no estoy casado. ¿Sí? Entonces, Mrs. se ocupa solamente con las personas que están casadas, pero que son mujeres, ¿verdad? Mrs. Beltrán me dice, teacher, I'm not married. No, I'm not married, teacher. Yeah, Mrs. Beltrán, no. Yo le voy a decir Miss o Miss Beltrán. Miss Ana, Miss Lucía o Miss Beltrán o Miss Ana o Miss Lucía. Ya. Yeah. Ok, entonces en este caso dice, ¿es Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Y aquí, ¿qué dice? Anteriormente dijo que... Cuando le pregunta, are you the manager? She is. Mrs. Diana Aguilar is the manager, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿cómo vamos a poner la respuesta? Yes, she is. Yes, sí. ¿Se acuerda que teníamos dos respuestas? Una era yes y la otra era no. Entonces aquí vamos a poner yes, comma. She is. Very good. The manager of the company. Yes. Todos vimos eso. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is. Ahora, are Ana and Carlos supervisors? Carlos, ¿dónde está Carlos? Aquí está. ¿Qué es Carlos? Aquí dice, en el último dice, no. Está en el no, not. Entonces, ¿are Ana and Carlos supervisors? No, they are. No, they are not.
are not o they aren't, ¿verdad? They aren't. Very good. No, they aren't. O también podemos decir no, they are not. Very good. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de hacer? ¿No? ¿Todos estamos bien? Ok. Y venimos aquí y vimos de las questions, ¿verdad? Las questions, dijimos que poníamos el verbo al principio. Are you Carlos? Yes, I am. And no, I am not. Is she a manager? Yes, she is. O no, she isn't. O no, she's not. Esto lo vimos ayer, ¿se acuerdan? ¿Sí? De las contractions. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver. Vamos a tratar de contestar estas preguntas. Complete the question and answer. Then compare the answer with the partner. Vamos a ver. Number one lo va a hacer la señorita Ana Lucía. Number two lo va a hacer la señorita Mónica María. Number three lo va a hacer la señorita Wilma Escobar. Number four lo va a hacer el caballero William Giovanni. And number five lo va a hacer David, Mario David Carranza. ¿Ok? Pero los demás también lo tenemos que hacer, ¿verdad? Todos. El hecho de que haya mencionado unos, ellos son los que van a leerlo y a darnos la respuesta. Pero todos lo tenemos que hacer. Okay, number one, ¿cuál sería la respuesta number one? El chi Jessica, no, she is not. She okay. is Linda. No, she is not. She is not. Very good. Esa sería la primera, ¿verdad? Yes. No, she is not. Ajá. Entonces solo podríamos no, she is not, porque el not ya lo tiene ahí. Very good. Entonces, yes. ¿Y la otra? She is Linda. She is Linda. Very good. She Linda. Is yes. Linda. Very good. Except no, she is Linda. Very good. Is she Jessica? No, she is not. She is Linda. Very good. Number two. Are you a manager? Are you? Very good. Excelente. Good job. Are you a manager? ¿Y cuál es la respuesta? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Very good. I am. O yes, I'm, ¿verdad? ¿Se acuerda que podemos responder así? Yes, I am o yes, I'm. Very good. Number three. Is he a Thomas? Is he? Is he Thomas? Is he a Thomas? No. No? Is he? Is he, okay. Okay. Entonces, en inglés se dice Thomas. Thomas. Is he Thomas? Thomas. Uh-huh. Thomas. En español sería Tomás, ¿verdad? En inglés le dan el acento en la O. Thomas. Is Thomas. He Thomas? Yes. ¿Cuál es la respuesta? No.
No, very good. No. Yes, no. No, very good. He is. Very good. He is. ¿Así está bien? Solo la S no. Por el apóstrofe. Okay. La S por el apóstrofe. Entonces, pero fíjese que lo que estamos haciendo aquí, lo que estoy haciendo es que vea usted si le ponemos la S con el apóstrofe, ok. No, his, pero ¿qué le falta ahí? No. Yes, he's not. Very good. Porque si estamos diciendo no, tiene que ser negativa la respuesta. No, he is not, o he's not. ¿Y ahora aquí? He is José. Yes, he is José. Very good. He is José. José. Very good. Excelente. Good job. Ahora, number four. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Very good. Yes, they. Arriba. Puso they. Perdón. Puso they. Are. Yes, are. Are they? Yes. Okay. Acá. Aquí sería are they, ¿verdad? Are, thank you. Are they, Francisco and Alan? Yes, they are. Very good. Number five. Are you, Marcela and Carla? Okay. Okay, aquí sería are you. Very good. Mario, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Okay, are you? Perdón. No, no, tranquila, tranquila. Sí está, es, acuérdense que es cooperativo, un aprendizaje cooperativo donde todos estamos participando. Yeah. No hay problema. No. Y luego dice no. We are not. No. We. No, solo are not. No, we are. No, we are. Yes, are. Y luego aquí. We are not. Aren't. Oh, aren't, ¿verdad? No, we are not. We are. Maria and Camila. We are or we are, yes. Podemos decir we are or we are. We are Maria and Camila. Very good. Excelente. Good job, good job. Okay. Entonces, tuvimos los que participaron, los que hicieron la respuesta. Ahora vamos a ver los que lo van a leer. Ileana y Vanessa, number one. Irma Martínez, number two. Samuel, number three. Adonai. ¿Sí puede Samuel o no? Sí, teacher. Yes, okay. Teacher. Henry Alberto, number four. Y Kevin Eduardo, number five. Okay. Cuando estén listos. Is she Jessica? No, she's not. She's Linda. She's Linda. Are you a manager? Yes, I am. Very good. Is he Thomas? Thomas. No, he's not. He is Jose. He is Jose. 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 Very good. Jose. Thomas. Jose. Jose. Very good. Jose. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Very good. Last one. Kevin, a ti te la di, ¿verdad? A cinco. Se nos fue Kevin. Marta Marisol, por favor. Yes. Are you Marcela and Carla? Teacher. Yes. Dígame. Are
Are you Marcela and Carla? No, we aren't. We aren't Maria and Camila. Very good. Excelente. Good job. Excelente. Por favor, pongamos atención, porque cuando les pregunto, se nota que no están en la clase, sino que están haciendo otra cosa. Por favor, pongamos atención. Ok, entonces aquí vea, aquí dice, now I can introduce and provide information about myself and others. ¿Ya? Si no se logró esto, tiene que decirme, teacher, yo no logré eso para poder ayudarle, ok? Very good. Entonces, luego viene el alfabeto que lo vimos ayer, ¿se acuerdan? El alfabeto. ¿Algún voluntario que me lea el alfabeto? Estuvimos, acuérdense, estuvimos deleteando spelling names. ¿Alguien que teacher. Me lea? ¿Sí es? Puedo, teacher. Yo, ¿el alfabeto? También, teacher. Ok, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very good, excelente, good job. Solo déjeme ayudarle en la N. Esta N que está aquí, cuando la pronuncia, tiene que poner la punta de la lengua atrás de los dientes de arriba y tiene que salir un sonido nasal. Así se tiene que escuchar. En, oiga, en. 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 Así, esa, la señorita lo dijo bien. En. 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 Un sonido nasal en, yeah. En. Ok, very good, excelente. Ok, ahora vamos a ver Carmen number one y Carlos number two y quién más vamos a ver y Yomira number three, vamos a pronunciar los nombres de las letras y Iliani number four. A ver, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué más está ahí? Samuel. Ok, Samuel, number five. María Epiphany, number six. Henry Alberto, number seven. William Giovanni, number eight. Mario, number nine. Mónica María Pérez, number ten. ¿Quién más tengo aquí? Ana Lucía, number 11. Y Ana Elizabeth, number 12. Ok, empecemos con los nombres de las letras. M, D. Uh-huh. D, D. Uh-huh. M, D. Ok. D, D. Ok. Number three. B, F, V, K. Muy bien. Number four. R, F. Muy bien. Number five. B, Z. Muy bien. Excelente. Z. Como la abeja, ¿verdad? Z. Muy bien. Number six. Perdón. F. No le escuché bien. Tiene problemas, ¿verdad? Con el micrófono ella. Si Carlos nos puede ayudar. Number six. FX. FX, very good. Number seven. TC. Very good. Number eight. DL. Very good. L es lo mismo con la N. L tiene que poner la punta de la lengua atrás de los dientes de arriba y decir L. L. Dígalo, caballero. D, L. D, L. Very good. Eso sonó perfecto. Very good. Excelente. Number nine. T.
¿A quién le di number 9? Yo le di. Ok, por favor. E. E. Yes. Number 10. I. U. I. U. Yes. Es el number 9. Tiene la complejidad de la A, ¿verdad? Y el number 10 tiene la complejidad de la I. Que yo, cuando usted se pellizca, ¿verdad? Number 11. E. I. E, I. Number 12. I. Sí, yeah, very good. Number 12. J, G. J, G. Yeah, esa tiene ese J. Ok, digo G, G o J, G. Very good. J, G. Era una tricky one. Okay, teacher, yo dejaba una tarea de, no sé si lo hicieron al principio, pero era de la de lo que uno realizaba en el trabajo. Sí. Como deletrearlo. Sí, ajá, sí, esa es la tarea que tenemos ahora. Nomás déjeme enseñarle esto. Esto es lo que vimos hoy: possessive adjectives and possessive nouns. Y este que está aquí, este ejercicio, me lo traen mañana. ¿Ya? Yeah. ¿Ok? Este ejercicio, exercise 5 and exercise 6. ¿Ok? Mañana me lo va a leer. Por ejemplo, si yo lo dijera, your teacher's name, voy a mencionar un nombre, ok, your teacher's name Antonio, your classmate's name Ana Lucía, classmate's occupation secretary, yes, Ana Lucía is a secretary, classmate's last name Escobar, yes, así, y your turn, fill in the blanks with the classmate's information, first name Vilma, middle, first name Anna, middle name sería Elizabeth, last name sería Meléndez, occupation, secretary o accountant o engineer, boss name, ahí lo inventamos, yeah, boss name, el boss es el jefe, nombre del jefe, boss name, Antonio, workplace, ¿qué diríamos nosotros? Workplace pone el nombre del trabajo donde usted labora. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y qué? ¿Sí? En el trabajo y el boss, el jefe. Boss. Boss. Mm-hmm. Boss. ¿Es inventado o lo ponemos real? Si usted conoce el boss de su classmate, sí, lo pone real y si no, lo inventa. Este es el caso de que usted no conozca a su classmate. Hay unos que trabajan junto de eso, sí lo pueden poner el real. Si no, inventado, ¿ok? Ok. Ok, very good, excelente. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿No? Ok, vamos a ver la tarea de ayer. Vamos a empezar con Mónica. La tarea era sobre el occupation. Occupation, yes. Uh-huh. My occupation is business administration. Okay. I am an administrator. Y administrator lo deletrea. Ah, okay. Es A-D-M-I-N-I-S-T-R-A-T. Pero tengo que terminarlo. Es que yo le puse administración, pero no es así, ¿verdad? Administrator. Es administrator. Pero, termina con... Es que una es así, vea. La primera es business administration, ¿bien? Business administration. Pero la otra es administrator. Es la persona quien administra. ¿Sí? Esa sería business. A-D-M-I-N-I-S-T-R-A-T-O-R. Ajá. S-U.
administrator. Uh-huh. Yes. Business administrator es el que administra. Business administration es la carrera. Okay. Okay. So sería administrator, ¿verdad? Very good. Excelente. Thank you, Vilma. Giovanni? Okay, teacher. Hi, good evening. My name is William. My occupation is a plant boss. Okay. How do you spell it? P-L-A-N-T-B-O-S-S. Plant, plant boss. Okay, very good. That sería plant space boss, ¿verdad? Very good. Excelente. Mario? My occupation, teacher. Bueno, no sé si se estará bien dicha, pero sería design in the construction. Okay. Design in the construction. Okay. Site. Entonces, good evening. My name is Mario, and I am the site in the construction. This is site. Sorry. The same in the buildings. Okay, entonces sería building. Building. Yes. Building, yes. Uh-huh. ¿En qué es un manager o qué es? Sería diseñador, teacher. No sé si sería bien drive. Okay, entonces sería designer. Designer, okay. Building. Designer. Designer es un diseñador, ese es su trabajo. Yes, teacher. Entonces usted dice, hello, good evening, my name is, usted dice su nombre, I am a designer. Ah, okay. Hello, good evening, I am David Vasquez, in the occupation is designer. A designer, yes. Y deletrea designer. D-A-I-G-M-E-R. Ok, clase, ¿está bien esa de letreo o no? Clase, yo sé que ya se quieren ir, pero ayúdenme. ¿Está bien el de letreo o no está bien el de letreo? ¿Alguien me escuchó? Dígalo otra vez, por favor. D-E-S-I-G-M-E-R. Hoy sí estuvo bien. Excelente. Good job. Excelente. Gracias. Irma Martínez. I am Irma Martínez. My occupation is custom assistant. Okay. So I am. Usted dice I am. An assistant. A-S-I-S-T-E-N-T-E-L-D-U-A-N-N-A-L. N-Y-O-C-C-U. Assistant. P-A-E-A-O-N. I-S-A-S-T-O-R-E-A-T-T-E-M-T-A. Okay. Ana Lucía García. Mande. Mande. Dígame suyo. Hello, good evening. My name is Ana García. I am an accountant assistant. Okay. A-C-C. Yeah. A-C-C-O-U-N-N-T-A-N-T-A-S-S-I-S-T-A-N-T. Very good. Excelente.
Okay, accountant assistant. Very good. Excelente. Okay, ahí nos vamos a quedar y vamos a seguir el día de mañana. Okay, vamos a pasar lista y nos vamos a descansar cada uno, a descansar, porque sé que están cansaditos y quieren ir a reposar un rato. Y algunos van a comer, como yo. Ok. Estoy trabajando. Sí, very good, excelente. Yo creo que son los mismos, ahí están los mismos, solo voy a ir rápido. Ana Elizabeth, ahí está. Present. Ana Lucía. Present. Carlos Antonio. Present. Carlos Enrique. Present. Carmen Merida, Merari. Present. Okay. Hoy le tuve que hacer Carmen Merari. Y Henry Omar. Present. Y Liane Veneza. Here. Irma Noemí. Present. Kevin Eduardo. Present. Thank you. María Epifania. Present. Thank you. Mario David. Present, teacher. Thank you. Marta Marisol. Present. Thank you. Mónica María. Present. Thank you. Néstor Alexander. Ya me quiero. Thank you. Reinaldo Quintanilla. Present. Thank you. Samuel Adonai. Present. Thank you. Teresa Noemí. Present. Thank you. Vilma Los Ángeles. Here, teacher. Thank you. And Vilma Yomira. Present. Thank you very much. Okay. All of you have a good night. And I see you tomorrow. Okay. Rest well. Okay. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you for your participation. Teacher, a Kevin okay. Teacher. Sí. Me pasó lista a mí que no le contesté, no le vi. Okay. William, sí, quiero ver. William, sí. William. William, aquí está, mira, William Giovanni Laínez. Sí, teacher. Sí, mira, ¿verdad? Sí. Ok, very good. Thank good night, you. Teacher. Good night, Samuel. Good night, William. And, Samuel tienes dos, ¿verdad? Ok. Samuel Adonai Rivera, es otra persona. Hello, Carmen Merari Rios de Melara. How are you today? Hello. Hello. ¿Cómo se siente? Pues muy bien, con referente a la clase. Sí, sí, correcto, sí. Sí, no, todo muy bien, la verdad. Me están sirviendo muchísimas de las cosas que estamos aprendiendo. Ok. Como por ejemplo, eso de cómo poder... en qué momento vamos a escribir una palabra, ahora me pareció pues bastante interesante, porque yo muchas veces decía, porque el inglés se escribe o se pronuncia diferente al español, es decir, por ejemplo, hoy que estábamos viendo, qué bonita blusa, ajá, pero en inglés lo decimos, o sea, al contrario. Sí, sí. Entonces yo siempre me preguntaba que por qué el inglés, ¿verdad? Tiene esa diferencia. Esa estructura. Exactamente. Entonces, bueno, hoy aprendí algo nuevo, que por lo que usted enseñó en eso. Y la verdad, espero llegar a aprender, pues, bastante. Sí, cansado. Porque del trabajo todo el día, yo salgo de la casa a las 4:30 de la mañana, vengo a las 7 de la noche. Sí, súper cansado porque me queda bien lejos mi trabajo. ¿Hasta dónde le queda? Pero yo trabajo en el kilómetro 24.5 carretera del Puerto de la Libertad y vivo aquí en Ilopán. ¿Y cómo hace? No le digo, pues madrugo a las 4:30 de la mañana. Y no agarra tráfico, A esa hora no, porque mi horario es de 6:30 a 4 de la tarde. 6:30 de la mañana a 4 de la tarde. O sea, yo tengo un horario, se puede decir que flexible, porque son las horas menos complicadas, donde la hora pico empieza. Entonces, por eso tengo ese horario.
bien cansado, pues. A sí, veces quisiera buscar otro trabajo porque ya me siento ya que ya no, pero no de la necesidad. Bueno, el inglés le va a abrir las puertas. Primero Dios, en eso estamos, en esforzarnos un poco más para poder abrir, que tengamos otras puertas, otros lugares, sí. Porque ese es mi objetivo, poder conseguir otro trabajo más cerca de acá, de mi casa. Sí, ajá. En la empresa me dicen, busque casa por aquí, pero, o sea, lo pueden ver ellos fácil sí. Uh-huh. En cambiar de domicilio, pero no, eso no es fácil. Hay muchas cosas, los niños que van a la escuela, los familiares, los amigos. Exacto. Alrededor. Por lo menos aquí uno tiene, ya tenemos pues aquí nuestra familia y ya sabemos que cualquier cosa corremos a ellos. Exacto, sí. Uh-huh. Y bueno, así que, pero sí, por lo demás, el inglés a mí me gusta mucho y espero aprenderlo. Excelente. Llegarlo a manejar pues de una manera fluida. No profesional, pero exacto. Así que bueno, ahí vamos a poner ya nuestro empeño. Excelente. Y esfuerzo. Excelente. Y alguna cosa que de lo que hemos hablado, Carmen Merari, que necesite refuerzo o alguna extra explicación, o todo le ha quedado claro. Pues la verdad, en lo único que sí yo necesitaría quizás un poco más de esfuerzo, y sí creo que ahí es donde me está costando un poco más, es en acerca del verbo to be. Del verbo to be, yo creo que eso lo vemos cuando estamos en la escuela, es uh-huh. lo primero que vemos, pero sí, yo sentí que eso fue lo que más me costó, pero lo estoy estudiando y lo estoy tratando de aprender. Ok, entonces lo que voy a hacer es cada clase, todas las clases que faltan ahorita, voy a tocar un poquito de eso del verbo to be para que se le vaya aclarando más. Lo voy a explicar uh-huh. en la estructura, más que uh-huh. todo, cuando esté estructurado, lo voy a explicar un poquito para que usted vaya más o menos a... aclarando algunas dudas que pueda tener del uso del verbo to be, porque es uno de los verbos más irregulares que existe en inglés y el más usado también. Sí, correcto, así es. Okay. Así es, pero de ahí por lo demás, como le digo, pues estamos poniendo ahí nuestro mayor esfuerzo de okay. poner atención y estar ahí atentos a cualquier, que casi no me pregunta, pero ahí vamos. Sí, el de hoy usted va a ser el foco, acuérdese. No. Sí. ¿Para qué hablé? Lo que pasa es que tratamos también la manera de que como hay una compañera que le gusta expresarse mucho, entonces no le quitamos ese entusiasmo. Sí. le da su espacio. Correcto. Okay. A veces la veo que está calladita ahí con el micrófono apagadito porque sí. trata la manera de no hablar, pero si ya tiene ese, y es muy, tienes ese espíritu de contestar, yo digo, que le dé. Que le dé, ok. Pero hoy no, hoy le vamos a exigir a usted, Carmen, ok. No me diga Carmen, dígame Merari. Ok, Merari, ok, voy a apuntar aquí. No me Merari. Gusta. Y le puse todo mi nombre ahora porque nos mandaron un mensaje donde decía que teníamos que poner todo nuestro sí. nombre. Uh-huh. Pero la verdad a mí no me gusta que me digan Merari. ¿No le gusta que le digan Merari? Perdón, Carmen. Ok, Carmen, ok. Sí. Merari, entonces Merari le vamos a decir, ok. Sí, excelente. Sí, sí, bueno, la dejo ir porque ya tiene que irse, se levanta temprano y no quiero hacer... Ok, excelente. Bueno, tenga buenas noches. Have a good night and I see you tomorrow, Merari. See you tomorrow. Hasta okay, luego. See you tomorrow. Bye.